Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Os gusta mi nueva casa? La verdad es que es muy hermosa, la verdad. Es broma, nenes. ¿Qué casa ni qué hostias, hombre? Esto está tan abandonado como los lugares abandonados que visito. Toma ya, doble palabra. Bienvenidos a un nuevo volumen del mundo de Flexurbex. Estáis en el canal de Flexurbex y, como no, me complace presentaros un nuevo lugar abandonado que estoy seguro que os gustará. En esta ocasión, en medio de la montaña, en medio de la nada, en medio de la naturaleza, me encontré con una casa que, bueno, era una típica casa de estas de veraneo, pero que con el tiempo, pues, quedó abandonada y aprovecharon la ocasión, gente, amigos de lo ajeno, pero no para destrozarla, sino para hacer un cultivo en su interior de marihuana. Así que he nombrado a este lugar como la casa de los marihuaneros. La verdad es que el nombre le va que pintado, sin duda. Y bueno, y aparentemente, dentro de lo que cabe, pues la casa está bastante bien conservada por dentro. Pero bueno, como no os quiero hacer spoilers nada más empezar el vídeo, os voy a dejar aquí con el vídeo del interior de esta casa, de este nuevo hallazgo, de este nuevo lugar abandonado que he visitado. Así que nada, os dejo con el vídeo. ¡Adelante! Bueno, pues ya estamos dentro de la casa de los marihuaneros. Y bueno, tengo que reconocer que la casa no está tampoco nada mal. Veo que se habían montado aquí una cama, seguramente para vigilar el cultivo. Pero sí. Por lo menos eran limpios, tenían su papelera y todo por aquí. Fumaban camel. Y hay un cenicero con las colillas de tabaco, ¿sabes? Esto es lo que sería el comedor de la casa. Veo que aquí era la sala de reuniones de esta gente. Ahora, aunque ahora que lo pienso, la chimenea está muy guapa, la verdad. De estas así de hierro. Es guapísima, tío. Y lo más curioso son estos adornitos, estos ciervitos así metálicos. Molan un montón. Vaya, tenían aquaservice. Curioso. ¿Qué es esto? Una lamparita. Hostia. Mola un montón estas lamparitas, tío. Me pregunto si funciona. A lo mejor sí. Me hizo gracia esta mesa porque aquí encima hay una radio que seguramente la utilizaban para comunicarse. No sé si funciona. ¿La probamos? Dicen que los abandonos no hay que hacer ruido, pero coño, ponte bien. Aquí. Vamos a ponerla. A ver cómo se enciende. Me cachis. Me parece que se ha quedado sin pilas. Bueno, pero está chula. Bueno, vamos a dejar donde estaba. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a por la planta de abajo a ver qué vemos. En la casa es bastante grande, ¿eh? Mira la mesa del comedor, tío. Tenía aquí la mesa del comedor y todo. ¿Y qué hay por aquí? Ya veo. Libros escolares. Bueno, algo es algo. Seguro que la casa estaría más decorada en su época. Pero bueno. Ah, y esto de aquí pues tendría en la cocina, claro. El comedor y cocina a la vez. Veo que ahí hay un... Eso, si no me equivoco, es un horno. Y bueno. Ya a ver. Bueno, una prueba de que aquí habían cultivadores de marihuana, ¿no? Y luego ya en la planta de arriba ya se verá más descarado todavía. Un mueble con platos dentro. Hostias, tío, estos platos. Yo creo que en ningún hogar ha faltado estos platos blancos. A ver. No. Los típicos platos blancos de porcelana. Madre mía. Telita, una tostadora Blue Sky. Blue Sky, o como se diga. Otro microondas Blue Sky. Parece que aquí la gente compra. Estos propietarios compraban mucho de la marca Blue Sky. Una nevera. No me gusta abrir las neveras, pero ¿crees que habrá algo dentro? ¿No? Mira, si tenía hasta su surtidor de hielo y todo. A ver cómo se abre esto.
Coño. Ah, qué asco. Uf, mejor no ver lo que hay dentro, pero está literalmente asqueroso. Uf. Puto asco, tío, Dios. Vamos a cerrarla, que si no va a oler la casa a mierda. A ver, aquí tenemos la cocina, ahí tenían otro horno, un extractor. Aquí lavarían los platos seguramente. Bueno, utensilios de cocina, una lavadora. Parece que la lavadora la tenían aquí incluida. Así que era una casa que tenía todo bien equipado, por lo que veo. A ver, aquí que hay, mira, aquí es donde estaba la habitación de la marihuana, que ya no huele a marihuana, ya huele a reseco, pero bueno, típico de esta gente. Aquí es donde tendrían el cultivo, seguramente. Y aquí hay un lavabo, sin grifo ni nada, pero bueno, hay un bonito espejo. ¿Qué pasa, chavalotes? ¿Va todo bien, todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Vaya, vaya con estos. Sí que viven bien, sí. Un bidet, un retrete. La ducha. Todavía tiene su cortina por ahí. Qué bueno. Ahora que las bombillas que tiene esta casa son un poco cutres, ¿eh? Bueno, para mí que no han tenido ni lámparas. Porque todos son bombillas colgadas del techo. A ver qué hay por aquí. Dios, el telarañas, tío. Un cuarto de herramientas. Qué peste. Todavía huele a marihuana, pero mira, aquí tenían sus ventiladores, sus semilleros, un candado. No sé si estará completo, pero ahí está. Pero sí, aquí esta casa la utilizaron para cultivar marihuana, pero vamos, pero descarado, ¿sabes? Y bueno, y aquí tienen también sus frascos y toda la movida. Top Candy, para que las plantas crezcan bien. Así que ya veis. Insecticidas. Bueno, por lo menos parece que lo cuidaban bien, ¿no? Cuidaban bien las plantas. Vaya tela. No pasar, dicen. Lo tienen claro. Vamos por aquí a ver qué hay. Vale, el lavabo de antes. Este es el comedor que hemos visto. Y ahora vamos al piso de arriba. Bueno, espérate, que de esta planta todavía me queda una parte más, que es lo que sería el garaje, que se entra por aquí. Bueno, lleno de trastos. Ahí tenéis la puerta del garaje. Sacos de cemento. Vale, poca cosa, ¿no? Por aquí. A ver, aquí qué hay. Otro trastero. El calentador. Un cuadro de luces. Eso tiene pinta de ser como un sistema de alarma o de agua. Yo qué sé. A saber. Y por aquí hay un cuadro. Ahí hay un cuadro muy bonito que está pintado. Que es lo más bonito que he visto por aquí. Y luego ya, bombona de butano. Cuadernos del colegio. Peluches. Bueno. Y movidas varias. Bueno, ahora sí. Vamos al piso de arriba. Y a ver qué vemos de esta casa. Hombre, pues a decir verdad, la casita esta es bastante grande. Las cosas como son, ¿no? Vamos arriba. No sé cuánto tiempo esta gente dejó de venir aquí, pero parece que ya hace bastante. Más que nada porque me estoy tragando cada telaraña que no veas, ¿sabes? A ver, aquí qué hay. Ya estamos en planta arriba. Aquí creo que hay una habitación. Bastante chula, mirad. Que está bastante bien, ojo. Bueno, se la montarían ellos a su manera, pero mirad, mirad. Con su cama y todo ahí, ¿sabes? Qué bueno. Ya ves. Eran un poco hippies, ¿no? Por lo que veo. Tienen ahí una atrapasueños y todo, con una carabela. A ver si se ve. Una lamparita de escritorio. Un escritorio. Nada mal. Un grinder, paquete de tabaco. Hostias, esto es un. Esto de aquí. Es una reliquia. No me jodas.
Hostias, tú. El típico. Hostia. Car Brick, ¿sabes? Este tiene pinta de tener sus añitos ya, ¿eh? ¿Esto de qué compañía era? A ver. Si se ve. No lo pone. Tiene pinta de ser el típico que te daban ahí los chinos. Pero vamos. Yo de pequeño jugaba a estas mierdecillas. Tiene pinta de ser como una especie de. De Tetris o algo así. Pero sí, es viejecico. Curioso, ¿eh? ¿Sombrero? ¿Alguien perdió el sombrero por ahí o qué? Un armario. Sin ropa, evidentemente. Así que ya ves. Y esto es más, son más armarios. Una especie de arcón. Una mantita. A ver aquí qué hay. Nada, otro halcón, mira. Bueno, qué curioso, ¿eh? Guardaban la ropa ahí dentro. Mola. Y otro lavabo. Se ve que tenían dos lavabos, uno abajo y otro arriba. Qué bueno, el lavabo tampoco está tan mal. Pero bueno. Por lo menos el bidet todavía conserva el grifo. Eso sí que es raro. Pero raro, raro. Y ya está. Parece que se afeitaban aquí como podían. Anda. Y parece que gastaban el Almax este, ¿no? Almax Forte. Vaya tela. Y yo creo que ya os he enseñado parte del interior de la casa. A ver si por fuera hay algo interesante y continuamos con el vídeo. ¿No? Bueno, vamos a pirarnos de esta habitación y vamos a ver qué hay en el resto de la parte de arriba de la casa, que veo que todavía hay más cositas. Así que vamos a ver. Vamos por aquí. Aquí muy poca luz, ¿no? Pues le damos un poco de alegría a Macarena. Bueno, aquí hay otro lavabo. Un espejo, espejito. ¿Quién es más bonito? Un lavabo. Anda, mira. Otra bañera. Con su alcachofa y todo. Eso sí que es un miracle. Esponjas, bueno, por lo menos parece que se aseaban, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? Bien, aquí al lado tenemos otra bonita habitación, bueno, bonita, como se la han montado ellos a su manera. Bueno, veo que tenían aquí ropa bien dobladita. Bueno, hay que reconocer de que eran ordenados, ¿no? Esta gente. La lámpara de escritorio. Mira, cuando vamos de Urbex, ¿no? Hay que hacer. Haz que sea terroríficamente divertido. Ventilador, se ve que pasaban calor. Esto tiene pinta de que aquí estuvieron en verano. Vete a saber de qué año, pero un verano segurísimo. Curioso asiento. Y esto. Digno de una fotografía. Una placa de King. De King Elvis Presley, ¿no? Con un vasito de cerveza Big Burger y un grinder. Ya ves, tío. Mola la plaquita esa de Elvis Presley. Y lo más curioso también es esto. Los adornitos que tiene al lado de la ventana, con diferentes oficios, ¿no? Advocats y procuradores al infer de dos en dos. El mentider no es cregut de las veritats. Qué bueno, predicar. En de ser m'ha perdut. Los típicos dichos de aquí de Cataluña, ¿no? Mola la ventanita. Y menudo paisaje que se ve desde aquí también. Veo que aquí también tenían otra cama, así que aquí vivían más de un cultivador marihuanero, ¿no? Esto no sé qué será, pero bueno, no creo que haya nada. A menos, espero que no haya un cadáver. Ah, no. Están vacíos. Y esto de aquí sería ya lo último, que tiene pinta de ser un trastero que está lleno de mierda. Pero bueno, porquería sin mucho valor. Y aquí supongo que tendrían las plantas o los cogollos o. Bueno, o tendrían las plantas colgadas o algo así en esta especie de telas, ¿no? Pero bueno, curioso es. ¿Sí? Ahora sí, que lo que más curioso. Lo que es más curioso es este pedazo de paquete de filtros, que parece que está
Hasta sin abrir y todo, ¿sabes? Qué curioso. Ya ves, se han por los filtros. A esto le llamo yo cultivo autosostenible, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si hay algo más por la casita. Si no, pues ya despediremos del vídeo, ¿no? Bueno, exploradores, pues ya está el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado este lugar abandonado y sobre todo el interior de esa nevera tan peculiar, ¿no? Tan particular, ¿no? Esa nevera tan limpia que habéis visto, pues os la dedico a todos vosotros. Nah, hombre, no soy tan malo, hombre, no soy tan malo, hosties. Y bueno, ya que estoy aquí, que por fin ha llovido, aleluya, pues estoy más fresco como una rosa. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal, darle a la campanita ahí todo guapa para estar informados de todas las novedades que vaya subiendo al canal, dejaros un comentario si habéis visto algo interesante y bueno, podéis ver el álbum fotográfico de este lugar pues en mis redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, con el nombre de Fletch Urbex, en el blog de Fletchcore, que es donde también subo todos mis reportajes desde hace ya casi 20 años, así que ahí tenéis reportajes para aburrir. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, por ahora me despido de este vídeo. Yo, la casa de los marihuaneros, el tiempo, a ver si se mantiene bien y no hace tanta calda, llueve un poquito, ¿no? Que ya va tocando, que está todo más seco que el desierto de la Mojama, hostias. Y nada, me despido de todos vosotros, ¿vale, Neves? Ah, y como no, pues aquí pondré un recuadrito de todos mis queridos suscriptores que han ido comentando mis últimos vídeos, que a los pobres los tuve olvidado en el anterior vídeo, no les puse ni dedicatoria ni nada, eso está muy mal, muy malamente. Así que os he dejado aquí mi querida dedicatoria para todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo de Lugares Abandonados. Hasta la próxima. Chao, riau. Yes.